de tanto mirarse el ombligo mientras la vida pasa, la siempre creativa Wanda Nara tiene un flamante proyecto entre manos, doña. Resulta que la blonda botinera va a estrenar su propio canal en YouTube para poder mostrarle a la ciberaudiencia su trajinado día a día. ¿Qué tal? Y más de uno, doña, considera que esta iniciativa está directamente vinculada a su intención de ir tras los pasos nada menos que de Mariana Ananis, una precursora de este tipo de movidas veritop. Fíjate esto. Pasamos a un momento cultural con Wanda Nara. Esto se va a llamar así, tome nota, señora. Escúcheme. Señora, escúcheme. ¿A dónde está mi amiga? One day, de día, with Wanda. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? One day with Wanda. Abrí bien la boca. Agarrá el auto y Núñez, pim. Somos un compañero de perro también. Ay. Hello, Kai. How are you feel? Ponle el gorro a la pichicha, toma. Le puso el hijo de uno al hijo del otro, con la camiseta del otro, todo eso. Señor Masi. ¡Ah! Pero es el primer partido del campeonato, lo sacaban, me parece, de hacer un penal. ¿Quién hizo ese penal, p***dudo? Es una sinvergüenzada. Para mí esto no es nuevo. Pareció otra historia que con estos premios terminaré comiendo choripán. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Estamos yendo de San Siro, la última en abandonar el estadio. 3-0 ganamos el primer partido del año. Chau, beso para todos. Andate porque te rajo. Dale, ponelo. Dije, no, esto es muy fuerte. Seguimos. ¡Salta con toda tu fuerza! ¡A la piscina! ¡Pichicho! ¡Pobrecito! Pura sangre, campeones, musculen. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia... Pasta, pasta, dale con todo, pasta. A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Mira cómo estoy, pasta, mira cómo estoy, pasta. Y puede haber más. Intenta atravesarlo todo, cebolete. Stop, stop, stop. Waiting for me, please. ¿Nunca fuiste al Nicky Beach? ¿Eh? ¿Nunca fuiste al Nicky Beach? No. De esta manera queda claro que cada cual con su estilo, incluso en el rubro de la más feroz tilinguería, hay diferencia de pedigrí, doña. Porque no es que la nani sea un derroche de virtudes ni mucho menos, ¿vio? Pero viendo el accionar de las dos, da la impresión de que no es culpa de nadie, pero hasta para tirar manteca al techo a la despreocupada Wanda le falta para dejar de ser fotocopia y parecerse a las que marcaron tendencia al servicio del despilfarro. One day with Wanda. Como dicen en Argentina, un quilombo.